Buongiorno, sono Anima.tv e qui al convegno La Via della Guarigione, Sapienza Sciamanica e Medicina Moderna con Juan Núñez del Prado. ¿Qué es para ti el 2012? Voy a tener que darte una respuesta muy larga. Lo primero es que de esto yo no sabía nada cuando estaba estudiando en los Andes con mis maestros. Lo primero que me enteré es que había una especie de descripción de un proceso. Decía que estábamos al final de una era y que venía otra era y que el cambio de era se llamaba un Pachacuti, que eran 3 años de una especie de transmutación cósmica, que eran seguidos de 7 años de preparación y que los 7 años de preparación eran seguidos de 12 años de manifestación. Eso era todo lo que yo sabía. En 1990, dos maestros, el 1 de enero, vinieron a mi casa y me dijeron: hemos estado viendo, viendo en el sentido de ver visionario. Hemos estado viendo y el 1 de agosto de este año empieza el Pachacuti. Dos maestros independientes vinieron a mi casa el mismo día y me dijeron lo mismo. Entonces, a partir de eso yo conté lo siguiente: si empieza 1 de enero de 1990, entonces el Pachacuti, la transmutación cósmica, debe durar hasta el 93. Si el 93 empieza la preparación, esto debe ir hasta el año 2000. Y si el 2000 comienza la manifestación de 12 años, esta debe ir hasta el 2012. Eso es todo lo que sabía. Entonces no había ningún tipo de habladuría sobre el 2012, porque todo el mundo estaba fijado en el cambio de milenio, etcétera, etcétera. Lo siguiente que supe es que vino a Perú un señor que se llama Umbatzman, que es un sacerdote maya. Y él vino por primera vez con esto del intercambio del cóndor y el águila, y intercambiamos plumas de cóndor con plumas de águila, etc. Y después él me contó que el calendario maya se acababa en el 2012. Es la primera cosa que supe. O sea, había una coincidencia entre el proceso que habían descrito mis maestros y esta fecha de los mayas. Luego fuimos a visitar con Elizabeth Jenkins a los Hopis en su reservación. Fue una comunicación entre maestros andinos indígenas y maestros Hopis. Estuvimos 2 años y ellos 2 días, y ellos estuvieron en una serie de tentativas, etcétera, hasta que desarrollaron confianza mutua, y entonces los Hopis nos hablaron de su propia profecía. Decía que del nacimiento del búfalo blanco eran 17 años hasta el cambio de era, y que el cambio de era era la emergencia de una quinta humanidad. El búfalo blanco había nacido ese año, que era el año 95, más 17 años da el 2012 también. Como ya teníamos el antecedente maya, esto nos llamó la atención. Luego establecimos una comunicación con un viejo amigo que hemos perdido la huella, que es William Sullivan, que es autor de El secreto de los Incas, un libro en que se descubre el horóscopo de los Incas, un libro muy interesante. Y William, como arqueoastrónomo que es, estaba haciendo trabajos con planetarios astronómicos y nos mostró cómo en el planetario había un alineamiento que se produciría el 2012. Este alineamiento era un alineamiento del centro de la galaxia con el Sol y la Tierra. Una cosa que ocurría cada 26.000 años y que había ocurrido más o menos hace 13.500 años en el otro lado de la galaxia. Curioso que eso también convergiera con apuntar en una fecha determinada, el 2012. Pero entonces ya esto se había vuelto una curiosidad. Y entonces yo encontré un libro de Terence McKenna, que es un libro acerca de los ritmos del I Ching.
En ese libro, Terence describe una serie de ritmos que coinciden con una serie de fenómenos importantes de la historia de Occidente, entre ellos la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Revolución China, etcétera, etcétera. Y curiosamente, él descubre que las fluctuaciones del Yin chino terminan el 2012. Es decir, en el libro de McKenna, las fluctuaciones que se pueden corroborar en el Yin acaban en el 2012. Muchas coincidencias. Muchas coincidencias. Pero lo fundamental aquí son dos cosas, para mí. O sea, yo puedo decir que soy un hombre espiritual, pero que tiene un sano escepticismo. Es decir, mientras yo no vea, mientras yo no pueda tocar, difícilmente puedo creer. Pero aquí había una cosa muy concreta. El alineamiento que había encontrado William Sullivan, que es un fenómeno astronómico, no astrológico, astronómico, y el hallazgo de Terence McKenna. ¿Por qué el hallazgo de Terence McKenna es importante? Porque el señor Jung dice que no hay una sola ciencia, dice que hay dos. Una ciencia es la ciencia occidental, que está basada en la causalidad, el principio de causalidad. Y dice que hay otra ciencia, que es la ciencia del Oriente, que está basada en el principio de sincronicidad. Es decir, un conjunto de fenómenos que concurren sin causa aparente, pero su simultaneidad crea una especie de significado. Y la sincronicidad tiene como su característica que tiene un aspecto psíquico, pero otro aspecto físico. Es decir, produce una conexión entre los mundos energéticos físico y psíquico. Eso es una sincronicidad. Si se junta lo que he dicho, es decir, la predicción andina, la predicción maya, la predicción hopi, son simple y sencillamente fenómenos de psicología colectiva. Son simplemente ondas de ideología colectiva, que pueden ser ciertas o pueden no serlo. Pueden muchas veces ser un fiasco, porque en 1666 todo el mundo estaba buscando, esperando el fin de una era y no ocurrió nada. La habían buscado y había una histeria colectiva en el año 1000 de nuestra era. Después hubo todo esto del 2000 y el cambio de milenio y al final no pasó nada. Entonces simplemente pueden ser ondas de ideología colectiva, de psicología colectiva. En este caso, las ondas de psicología colectiva coinciden con un fenómeno astronómico, que es físico, científicamente identificado, y coinciden con otro fenómeno que está relacionado a lo que es el libro más importante de la ciencia de la sincronicidad, según Jung, que es el I Ching de los chinos. Entonces, mi propia conclusión es de que estamos frente a una muy importante sincronicidad. El 2012 ha de ocurrir una sincronicidad. Esa sincronicidad puede ser simple y sencillamente una sincronización. Es decir, que muchas tradiciones espirituales empiecen a desenvolverse en un mismo espacio-tiempo. Es decir, que se sincronicen todas y que puedan encontrar objetivos comunes. Pero esto es absolutamente especulativo. Lo único que puedo decir es que parece ser que el 2012 ha de haber una sincronicidad. Ahora, una sincronicidad conlleva cierto tipo de transformaciones en la psique colectiva, en el inconsciente colectivo, y puede implicar cierto tipo de transformaciones de orden material. Eso es lo que puedo decir. Ahora, creo que eso es todo lo que se puede decir razonablemente. Casi cualquier otra cosa es simplemente especulación. Puede ser tan especulativo como la expectativa del cambio de milenio. Ahora, desde el punto de vista andino, el punto de esa sincronicidad sería el punto de manifestación de un asunto del que hemos hablado más o menos ahora. Es el punto de emergencia de un nuevo nivel de conciencia. Ese nivel de conciencia sería el quinto nivel de conciencia, que sería un nivel de conciencia comparable a los discípulos del Buda o los discípulos directos de Jesucristo, según la psicología junguiana. Según los Andes se espera un quinto nivel de conciencia y según los Hopis se espera una quinta humanidad. Son dos formas simbólicas de sugerir algo de lo mismo. Es decir,
El gran fenómeno que puede ocurrir en el 2012 es una especie de salto cualitativo del nivel de conciencia humana. Eso no quiere decir que todos vamos a ser transportados al quinto nivel de conciencia. Como siempre, el cambio se produce en unas cuantas personas, que se llaman carismas, y ese cambio introduce un cambio de calidad en todo el resto del sistema humano. Por ejemplo, hemos visto los hombres y mujeres que han entrado en el cuarto nivel durante el siglo XX. Pero eso ha cambiado una serie de situaciones humanas concretas. Ha cambiado la situación de la población de la India, ha cambiado la situación de la parte norteamericana, los derechos civiles de los negros, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas de cuarto nivel han introducido cambios fundamentales en el siglo XX. Puede ser una ola de personas que entren y maduren el cuarto nivel, lo cual solucionaría muchos de los problemas que hay hoy día en el mundo, o puede ser la emergencia de uno o dos líderes del quinto nivel. Si los del cuarto en el siglo XX han producido cambios tan tremendos, un liderato de quinto nivel para el siglo XXI sería un liderato que tendría repercusiones globales coordinadas. Eso es lo que se puede decir razonablemente sobre el 2012 desde la perspectiva del conocimiento de la tradición andina y desde la perspectiva de la psicología junguiana y la astronomía.